tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. ¿Cómo pasar el fin de semana? Espero que bien. Gracias por hacernos compañía allí. Estamos como siempre hasta las 5 de la tarde con Sol, con Kiara, con todo el equipo de Tarde Noticias. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, buenas tardes para vos, Rolando, y para toda la gente del otro lado que nos acompaña y elige siempre en un día muy agradable y en una semana que promete ser un poquitito más calurosa que semanas anteriores, ¿eh? Yo creo que ya estamos en pleno veranillo de San Juan. Ya estamos en el veranillo de San Juan y de hecho que ya con Kiara vamos a hablar de los detalles precisos, ¿eh? Pero bueno, lindo tiempo para acompañarnos, para ir a tomar el tereré o mate, lo que ustedes elijan, pero informarse de primera mano. Exactamente, ya les contamos cuáles son algunos de nuestros temas destacados a estas horas y que vamos a estar desarrollando. Sigue la reunión a estas horas en Petropar, esto en la ciudad de Villa Elisa, autoridades del gobierno con los camioneros. Esta mañana hubo una reunión también en la Subsecretaría de Estado de Tributación, entre otras cosas. La propuesta acercada a este gremio es la reducción de 400 guaraníes en las tarjetas y también el IVA en un 50%. Vamos a estar dando detalles de este tema. Y hablamos de los pasajes de buses de corta, mediana y larga distancia. Aquellos pasajeros que hoy llegaron hasta la terminal de ómnibus de Asunción se vieron con esta sorpresa de tener que abonar entre 10.000 y 15.000 guaraníes por cada viaje. Un poco más debido, obviamente, a todos los cambios que se dan en los precios del combustible. La policía analiza las imágenes de circuito cerrado de las inmediaciones de la vivienda del padre del exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, atacado a tiros el día de ayer en Barrio Obrero. También se están investigando varias hipótesis. Una persona de nacionalidad brasileña se fugó de un penal de Santa Catarina. Finalmente fue detenido en la zona de Mingaguazú, en nuestro país. Él mismo había raptado a su hija menor de 12 años, quien lo denunció por haber abusado sexualmente de ella. Encontré una camioneta incrustada por la máquina expendedora de combustible. Pierde el control cruzando en la calle Juan Leopardi, ingresando al predio de la estación de servicio y chocando por la máquina expendedora. Se le hizo la prueba de alcotest, resultando como dando el resultado positivo de 1,14. 15,6 en todo el territorio nacional. Vamos a repasar los datos actuales del tiempo. Vamos a ver qué nos depara. Avenida Artigas, en estas condiciones se encuentra esta avenida muy transitada, bastante utilizada, que hace mucho tiempo está pidiendo auxilio. Y recuerdo siempre la Avenida Artigas como una zona constante de obras, y uno se pregunta cuánto tiempo invierten en estas obras, cuánto tiempo les dura, qué, no sé, qué calidad de producto se utiliza, en fin. Los usuarios están cansados y Ara está desde el lugar para comentarnos más detalles. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Solange, Rolando, quiere a toda la audiencia. Bueno, más bien está agonizando este sector de la Avenida Artigas, que da también con la famosa Avenida Santísima Trinidad. Podrán ver ustedes lo que son estos cráteres, pero no solamente cráteres, estamos hablando de un desagüe cloacal
que está rebosando en este lugar, que también causa un olor fétido, pero la travesía que pasan los conductores que vienen desde distintos puntos, tanto los que están llegando desde la zona de Asunción y se quieren trasladar para salir e irse hacia Ceballos Cuevas, Mariano Roque Alonso, y los que están viniendo también desde esas ciudades que nombré por último y quieren ingresar hasta Asunción. Y ahora, por ejemplo, podemos ver en imágenes cómo tienen que sortear o esquivar estos cráteres para poder pasar desde la avenida Artigas hasta la avenida Santísima Trinidad, un peligro total para los conductores, para los que quieren también movilizarse por este lugar, ya que no hay ni siquiera señalizaciones para los peatones, ¿verdad? Que si tienen que pasar por acá, tendrán también que no solamente esquivar los baches, sino también la acumulación de esta agua estancada servida, que tiene muy mal olor, como les puedo decir, pero es increíble. Increíble la cantidad de cráteres y baches acá que se ve, que los conductores pasan a una velocidad tan lenta que causa también un embotellamiento cuando da el semáforo verde en las distintas esquinas, porque tiene que atravesar lento para no poder destruir su tren delantero y por ende causa un embotellamiento, es más, ofuscados. Algunos conductores minutos atrás estábamos viendo cómo estaban tocando la bocina, tratando de acelerar el proceso de pasar de un punto a otro, pero es imposible, compañeros, es imposible por la situación en la que se encuentra bien en el centro de la unión de estas dos avenidas tan importantes y tan transitadas. Imagínense, estamos casi cercanos a llegar a la hora pico, estamos a la mitad de la tarde y bueno, este es el tráfico que se puede visualizar acá por Artigas y Santísima Trinidad. Ni me imagino lo que debe ser a eso de las 5 de la tarde cuando todos están saliendo de sus lugares de trabajo, pero es insostenible. Otros sortean y tratan de esquivar y por poco entran en el carril contrario. Acá, por ejemplo, esta línea que optó por atravesar con todo lo que sería este sector. Y bueno, muy peligroso, Solange. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y esto nosotros le decimos, copia a la ESAP y también a la municipalidad, porque terminan finalmente ellos pasándose la pelota que le corresponde a uno y le corresponde a otro. Pero yo creo que acá ESAP Rolando tendría que ver, ¿o sí, no? Claro, definitivamente, la ESAP también. Y hace malabares porque ahí vemos los que están circulando por Santísima Trinidad, los que vienen de hacia la iglesia, tienen que abrirse más o menos pasos para evitar eso. Fíjate, ahí por lo menos tienen opción. Pero los que circulan por Artigas con dirección al Botánico y cuando te vienen todo encima, a veces no tenés salida, o te corres un poco ahí hacia el costado, definitivamente atropellás estos pozos enormes que están ahí en vías de lluvia. No me imagino que debe ser. ¿Sabes lo que es? ¿Quién después te devuelve la inversión que uno hace después de que tu vehículo termina reventado, verdad? Pero bueno, con este reporte, ahora esperemos que las autoridades puedan ver y que se haga, que se tome alguna medida. Esperemos que así sea, Solange, porque las imágenes hablan por sí solas. Podemos ver cómo los conductores sufren para poder transitar por esta calle. Y ahí se ve en esas imágenes que estábamos observando recién, caños rotos, porque el agua está perdiendo, no solamente agua, también residuos cloacales. Y esto se va hundiendo, se va descomponiendo cada vez más. Fíjate lo que tienen que hacer los que circulan en ese carril. Tienen que entrar un poco ahí en lo que sería ya la parte de Santísima para poder desviar y evitar esos enormes baches, enormes pozos. Qué impresionante, ¿eh? Y ni esquivando ahora, igualmente doctor, ¿no? Terminás. No. Hace mucho sí, está... sí, compañero, acá hace mucho que está así esta zona. Sí. Cerrate ya. Imposible pasar con los vehículos al motor, ¿eh? Imposible. Y esto cada vez que llueve es peor. Peor. Pero ahí se ve que es un desagüe cloacal lo que está rebosando. Sí, así mismo. Mucho tránsito, todos los horarios de la tarde del día acá por esta zona. Todos los días. ¿Cómo transeúnte, cómo haces para pasar entre los vehículos? No, tenés que guiarle a andar. ¿El moto es más peligroso? El moto es más peligroso. Ayer, por ejemplo, un accidentado. Por culpa de eso. ¿Por culpa del bache? Sí. ¿Viene la policía, alguien de la municipalidad? Nadie. ¿Llamaron ya algunos vecinos, no sabes? Eso no sé. Desde siempre, desde que hace meses me decís que estás. Como 2 meses ya por ahí. 2 meses exactamente. ¿Y los accidentes a causa de esto son muchos o ayer nomás hubo uno? Nomás.
Gracias. Dale. Y entonces un joven que se acercó y que está intentando cruzar, justamente como mencioné, no hay ni siquiera paso peatonal también para los transeúntes, que tienen que esperar a que los vehículos pasen y crucen. Y también está ahí lo que mencionó Rolando, ¿verdad? Muchos por esquivar se suben sobre Santísima Trinidad y eso también es un peligro constante para los transeúntes. Pero bueno, esta es la situación acá, compañeros. Desde hace 2 meses que está así esta calle. Y eso cerca de las 5 de la tarde, por ahí. Ahí ya se complica la cosa. Ahí por lo menos tenés también a veces visibilidad, pero de noche y muchas veces no conoces gente que no circula habitualmente por ese lugar, son serios candidatos a llevarse por delante todo esto. Es impresionante la desidia que hay, porque esto no es de ahora, nomás no. Ya hace varios días que está así. Y uno dice, hace las, de alguna manera los reclamos, pero nadie hace nada. Ese camión que vemos ahí en el semáforo, ese sí o sí va a tener que pasar por ahí, porque no le va a dar espacio para poder girar, salvo que arriba, ahí por Santísima, ¿verdad? Pero lo que vemos, no le va a quedar de otra más que llevarse por delante el bachazo. El bache, sí. No son ni baches, son cráteres. Yo creo que la gente de la municipalidad o las van a ir ya esta tarde. Ojalá. Esperemos. Ojalá. Esperemos que... Ah, no, ahí giro. Pensé que sí, va a girar ahí, pero los demás no tienen opción. Y obstaculiza, esto hace mucho más lento. Sé que hay un proyecto para el tema Artigas, pero hace mucho tiempo ya sé. ¿Cuántos recapados no se hicieron ahí en Artigas? Muchísimo. Yo desde que recuerdo Artigas tiene obras. No sé qué se hacen con esa avenida. Pero de verdad, mira lo que es. Así. Ahí la pilla no puede más, mira. Mira, tiene que pasar por ahí. Bárbaro. Qué tema. No, totalmente peligroso, ¿eh? La línea C que tuvo que desviar a otro conductor. Y le tuvo que dejar la autita en el interior. Para poder no caer en los cráteres. Y le tuvo que dejar el auto para pasar a atropellar el... Mira lo que es. Acá el camión también que se sube sobre Santísima Trinidad para desviar. Y esto que son camiones de gran porte, los vehículos medianos y pequeños... Para no destrozar su tren delantero, sus neumáticos, tienen que prácticamente sortear también estos cráteres. Imagínense acá lo que es esa unión de diferentes vehículos, ¿verdad? Los motociclistas también que corren mucho peligro transitar por esta avenida. Ah, el dolor te genera ver los vehículos que pasan porque terminás destruyendo tu vehículo. No hay de otra, es imposible. ¿Qué tal la calle? Estás de ahí. Sí, nos están gritando todo acá. Dice que es desastre, que ya no se puede más seguir de esta manera. Y no me imagino lo. Mira lo que es. No y los que vienen de Santísima Trinidad no tienen opción. Tienen que atravesar sí o sí el sector. Ahora, no tienen opción como el que... Sí, sí. Te comentábamos que nos comunicamos a través de la producción con la gente de la municipalidad y nos comentan que ese tramo corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La avenida Artigas. La avenida Artigas, ¿eh? Hablamos de ese tramo de la avenida Artigas que correspondería al MOPC, que supuestamente los reclamos ya se han hecho, sin embargo, ¿qué pasa? Claro, había yo justamente al tema de la avenida Artigas decía supuestamente que había un proyecto que ya se pospuso de hace muchísimo tiempo y es hora de que se ponga ya en marcha porque definitivamente es una avenida intransitable y no solamente este sector, a lo largo y ancho de Artigas la situación está así, desastrosa, pero este debe ser uno de los puntos más críticos actualmente. Independientemente de que sea el tema del MOPC, me imagino que la SAP también, porque imagínate la cantidad de una mezcla de residuos cloacales como también de agua que se va perdiendo. Totalmente, compañeros, es lo que podemos ver en imágenes y como les mencioné, es residuos cloacales por el olor fétido que hace casi insostenible poder estar cerca de esta calle y vemos como también por los baches pues quedan estancadas estas aguas sucias y bueno, es toda una combinación acá, esta situación acá en esta intersección de estas dos avenidas, una combinación de trabajos que se deberían de realizar y hay que destacar nuevamente que los recapados parecen ser muy finos porque se ve diferentes capas de trabajos anteriores, sí. Eso se visualiza a simple vista cuando vos estás acá cerca de estos cráteres. Totalmente. Ahora, gracias por este reporte, muchos mensajes de usuarios de ese tramo y bueno, ya nosotros haciendo el reclamo pertinente al MOPC. Gracias, Ara. Gracias a ustedes, compañeros, hasta luego. Bueno, hablemos de...
de esta plataforma móvil que ya se está ubicando en diferentes puntos y que pretende ayudar desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, que se instala esta semana en el Departamento Central. Hoy lunes estará en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar hasta las 17, aún tienen tiempo. Mañana martes estará en el municipio de Fernando de la Mora, frente al local municipal, de 8 a 17. En tanto que el miércoles 22 los técnicos atenderán en la sede municipal de Mariano Roque Alonso de 8 a 17 horas. Más de 200 vacancias laborales están disponibles en la vidriera del empleo del Ministerio del Trabajo, ofrecidas por empresas del sector privado a través de la plataforma digital de esta cartera para cubrir sus necesidades de mano de obra calificada. Esto en Asunción y varias otras ciudades de diferentes zonas del país. Las personas interesadas en algún puesto laboral deben registrarse en la bolsa de empleo que está en la página del Ministerio del Trabajo y posteriormente ver la posibilidad de acceder a las vacancias disponibles esta semana y otras que aún no fueron llenadas en las siguientes. Bueno, desde este lunes se realiza el pago a víctimas de la dictadura a través de la red de Banco Nacional de Fomento a los usuarios que siguen recibiendo las indemnizaciones en efectivo. El grupo que todavía no está bancarizado podrá retirar su tarjeta hoy. Y por 30 días más se extenderá el periodo de intervención de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú luego de la fuga de un peligroso delincuente. Así lo confirmó el viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez. En principio este proceso tenía un plazo de solo 15 días, pero esta decisión obedece a los trabajos que se vienen realizando con respecto a protocolos de seguridad a ser implementados. Hablemos de esto que tiene que ver con lo que ocurrió en Coronel Oviedo. Un joven trabajador del barrio San Juan de la ciudad de Coronel Oviedo fue otra víctima de los tortoleros. Frente a su vivienda, fue hurtado su vehículo de la marca Toyota Allion, color gris. Ahí ven las imágenes. La persona víctima denunció el hecho, manifestó que intentó reaccionar tras oír ruidos extraños, pero que no alcanzó a evitar el atraco que, bueno, fue protagonizado por dos personas. Existen varios hechos de víctimas cuyas pertenencias fueron sustraídas de sus rodados, bueno, de manera sorpresiva, las últimas tres semanas en ese punto, dinero en efectivo, documentos, accesorios electrónicos, y según la Policía Nacional, en este caso, los delincuentes que se ven en las imágenes serían oriundos del Departamento Central. El Ministerio Público pidió al juez Gustavo Amarilla los trámites correspondientes para el exhorto de extradición para el exdirigente Diego Benítez, quien está requerido por la justicia en el marco de una investigación sobre la incautación de 16 toneladas de cocaína en Europa. Recordemos que su confirmación o la confirmación de su detención se dio la semana pasada.
agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaron un despeje en la zona del Mercado 4 para agilizar el tránsito y debido a que, bueno, vehículos estaban generando este tipo de situaciones, varios lugares prohibidos para estacionar eran los utilizados por estos rodados y, bueno, finalmente fueron llevados al corralón municipal. Además, realizaron el retiro de cajones donde dueños de locales reservaban de manera ilegal algunos sitios para sus clientes. Bien, de la información del plano judicial, porque se dan los alegatos finales ya en el marco del juicio oral y público al ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y su esposa. A estas horas, ya en minutos nada más, se estaría dando a conocer la sentencia en torno a este caso. En el año 1984. Quiero hacer estas menciones porque la fiscalía nos acusa directamente de varios hechos y que solamente creen ellos que especialmente yo y mi señora hemos percibido salario solamente del Estado y lo que figura y lo que registra. Desde el 84 he sido oficial de policía, ya con un salario que el Estado me provee. Posteriormente fui seleccionado en el año 85 para formar parte de un equipo de élite de la Presidencia de la República para hacer seguridad presidencial, en donde ya, aparte de mi salario, apenas uno llegue en época de el presidente Stroessner, teníamos salarios o sobresueldo que le digamos, figurábamos en IPS, en Antelco, en la propia presidenta, Presidencia de la República y en la aduana percibíamos salarios extra de lo que es nuestro ingreso que nos da como con el grado de oficial. Entonces, eso hace que yo vaya teniendo algún plus para poder adquirir muchas cosas. En el año 87. Parte de lo que decía hoy en su declaración ya, la parte final del juicio, el excomandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Alvarenga, el Ministerio Público solicitó la pena de 8 años de cárcel para el excomandante, quien, según mencionó en su alegato final, no pudo justificar más de 2.000 millones de guaraníes entre octubre del 2005, entre marzo y octubre del 2005. Bueno, golpe realmente fuerte de nuevo para el bolsillo porque a partir de esta fecha se incrementan los precios de los pasajes de corta, mediana y larga distancia. Fue emitido este decreto que establece las nuevas tarifas. Desde la DINATRAN explicaron que este decreto obedece a un estudio técnico que fue llevado a cabo en marzo y en aquel mes se actualizó la estructura de costo que arrojó un aumento de entre el 15% para empresas de corta distancia y 12% para media y larga distancia. Esto pasaba más temprano en la terminal de ómnibus de Asunción. Cruce Naranjal. Naranjal. Sí. ¿Qué tal el costo del pasaje? ¿Viste un aumento, una variación? Sí, la verdad que subió un poco. ¿Solía viajar actualmente a Naranjal? Sí, solía. ¿Y cuánto te salía el pasaje antes? Más o menos yo pago 80, 85, depende del colectivo. ¿Y ahora? Ahora 95 y 100, subió bastante la verdad. ¿Y cuánto hace ese viaje? Cada un mes por ahí. ¿A dónde viaja, señor? Salto de Guaira. ¿Suele hacer ese viaje generalmente? No, ahora no. Sí. ¿Y qué tal le encontraste el costo? 10%. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto? 110. ¿Tenía un costo aproximado de cuánto costaba antes? 100. Yo voy a enviar una encomienda a Argentina. ¿Van a enviar una encomienda? Sí, así es. Argentina, mi hermana. Uf, el ambiente es muy mal. En la terminal ya ven el estado que está y en primer lugar, yo vengo muy poco, pero en primer lugar lo que quería pedir por el pueblo paraguayo, el baño es muy caro, 2.000 guaraní por persona, a mí me parece que es muchísimo, ¿verdad?
Algunos a lo mejor ni tienen la posibilidad que eso, pero al menos el gobierno vea y baje un poquito al pobre pueblo. Pero al menos el baño. El baño por lo menos estaba limpio, pero la terminal veo que está bastante... Pero es mucho igual. 2.000 guaraní por persona es mucho, muchísimo. La temporada de luz era gratuito, totalmente gratis. Y ahora disparan la suba por todo el pobre pueblo. Está sufriendo. El juez Gustavo Amarilla Arnica ratificó la prisión de presuntos narcos que forman parte de un operativo realizado en julio del 2021. Estamos hablando de Rodrigo Florenciano Pedroso Agüero, alias Caballú, y otros tres hombres, dos de ellos exfuncionarios del Ministerio Público. Estas personas fueron detenidas con 36 toneladas de marihuana. Con esta noticia que nos lleva hasta el departamento de Itapúa, específicamente el distrito de Joenao, porque un niño de tan solo 13 años fue protagonista de un violento accidente de tránsito en donde el menor a gran velocidad chocó de manera frontal contra otra motocicleta guiada por un sexagenario que lastimosamente perdió la vida. De las 18:50 horas aproximadamente, en la vía pública del barrio San José del distrito de Joenao, en este caso resultó víctima fatal el señor Nimio Adán Florentín Segovia, paraguayo soltero de 62 años de edad, domiciliado en el citado barrio. Esta persona se encontraba al mando la motocicleta marca Kenton, color rojo con negro, sin chapa, guiado en el momento por el mismo. Como por otra parte, la motocicleta de la marca Kento, modelo Sprinter 200R, color azul, matrícula número 830NBX, guiado en el momento por un menor de 13 años de edad, quien resultó con lesiones. ¿El mismo también está hospitalizado? Sí, ese mismo, este menor, primeramente fue trasladado al Centro Infantil de Joenao, posteriormente llevado al Hospital Regional de Encarnación, donde se encuentra internado con varias lesiones en el cuerpo. Bastante grave por donde se lo mira este accidente, la víctima fatal por un lado y otro, un niño al mando de una moto. Así mismo, según averiguaciones, ya que no hubo testigo presencial del hecho, se presume que ambas motocicletas habían impactado de forma casi frontal por los rastros dejados en el lugar donde se produjo el deceso de esta persona, pero ya en el centro de salud de Obligado. Asimismo, llama la atención también, en este caso, una moto grande, digámosle, ya sería 200cc, una moto grande que estaba al mando de esta criatura, ¿verdad? Un menor de apenas 13 años de edad. Y esta es la consecuencia, resultó con lesiones, está en estado delicado. Y hasta el momento se está haciendo el procedimiento de rigor también, se levantó un indicio del lugar y se dio participación personal criminalística a fin de aclarar este hecho, ya que no hubo testigo presencial de esta circunstancia. Vamos hasta Cacupé para hablar de este asalto ocurrido en una distribuidora. Imágenes bastante fuertes cuando delincuentes irrumpieron a un local y a punta de arma de fuego exigieron dinero en efectivo, pero el propietario, que es un comisario en situación de retiro de 71 años, se resistió al atraco, sacando incluso su escopeta que no llegó a disparar. Los delincuentes terminaron alzándose con la escopeta de la víctima, efectuaron incluso tres disparos y huyeron del lugar sin llevarse el dinero. Que se están de alguna manera generando en estos momentos una medida de protesta de buzos internos, Rolando.
con el tema de la suba del precio del combustible. Esto se da en la zona de San Lorenzo. Son internos que se están manifestando, sí, que se están manifestando. Y de alguna manera esto seguramente va a ser una constante porque sí. Hablamos de diferentes sectores que están exigiendo también con el tema de la suba del precio sí. del combustible, están pidiendo el tema de los pasajes. Claro. Recordemos que hasta este momento el único sector donde se vio el reajuste es en buses de corta, mediana y larga distancia. No afecta al tema metropolitano ni interno. Exactamente, hay que aclarar que, bueno, lo que ocurre con la de mediana y larga distancia ya se venía analizando desde el mes de marzo y finalmente se da ahora, ¿no? En cambio, bueno, esta medida también atiende a todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas y en los últimos meses en el sector de los transportes y los buses internos que, bueno, generalmente también, en realidad todos nos vemos afectados por esta situación, pero específicamente este rubro, ¿no? Exactamente, esto se está dando entonces a estas horas de la tarde allí en la zona del campus de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, esto que veníamos adelantando, un caso terrible, por cierto, un sujeto de nacionalidad brasileña había sido, estaba siendo buscado por las autoridades de su país, se fugó de una cárcel del estado de Santa Catarina, raptó a su hija de tan solo 12 años y la trajo al Paraguay. El mismo finalmente fue detenido en Mingaguazú y fue acusado por su hija de abuso sexual. Hemos recibido el reporte del jefe interino de la División de Ejecución de Convenios Internacionales con instituciones homólogas como Ando Tripartito, específicamente la delegación paraguaya, por el cual nos, o sea, remiten los antecedentes al Ministerio Público y comunica que los pares brasileros han solicitado cooperación para la ubicación y localización de una persona que había sido fugada de la cárcel de una ciudad de Santa Catarina, Brasil. También pone a conocimiento del Ministerio Público que él estaría por Paraguay con su hija menor de 12 años, una niña de 12 años. Al momento de ser localizado, esta persona en compañía de su hija, la misma reportó que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre. Es por eso que hemos tomado intervención en forma inmediata. La niña fue inspeccionada por el médico forense como también por la psicóloga. Y a raíz del resultado de esas diligencias de carácter urgente, estamos ante las fuertes sospechas de que sí habría sido víctima de abuso sexual con todos los correspondientes agravantes al caso. Es por tal motivo que a la fecha del mismo ya se encuentra imputado. Yo he solicitado al juez penal de garantías como medida cautelar la prisión preventiva. También ya se va a comunicar a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público para los efectos correspondientes, atendiendo que se trata de un ciudadano brasileño. En el momento que yo formulé imputación en contra del mismo, él ya se encuentra sometido a una investigación penal, ¿sí? Esa situación de las cuestiones internacionales se lo va a hacer a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público a cargo del agente fiscal Manuel Doldán. Él ya va a recibir en el transcurso de la mañana la comunicación correspondiente de mi parte. Y todos los trámites diplomáticos también se lo hace todo a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. ¿Qué se sabe de la menor? ¿Fue entregada a la madre, a un hogar de contención? La niña ya se encuentra de momento, hasta que la madre llegó de la ciudad de Brasil a Paraguay, estuvo en un albergue, sí, estuvo ya atendida, ella fue contenida, desde el primer momento se le dio intervención a la Defensoría de la Niñez. Puedo decirles que a la fecha ella ya se encuentra con su madre, la madre ya llegó a Paraguay y ya la Defensoría hizo entrega de la niña a su madre, ¿verdad? Con quien ya se encuentra en este momento, ya gracias a Dios bien atendida y contenida por sobre todas las cosas. Se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, el que ven en pantalla, el 856-25000. Gracias a toda la gente que veo muchas quejas con relación al tema de los buses, de los internos. Dice,
Yo no entiendo por qué se están manifestando y se están cobrando 2.800. Encima son chatarras. Estados, ¿eh? Sí, son chatarras, dice. Que valió también el reclamo de los usuarios, ¿verdad? Sí, totalmente. Voy a, ya que estamos con esto y como todo esto es en vivo, voy a pasarle un poco un video que ahí arriba me van a poder ayudar. Terminación 067. Nos están viendo videos de un camión que de alguna manera pone en riesgo, dice, a las personas que circulan. Y quiero que vean el video. El estado, ¿eh? El estado y cómo está el camión. Me dicen que es en la zona de Mariano Roque Alonso. ¿Es un camión que circula constantemente? No, estaba estacionado, pero vas a ver ya enseguida las imágenes. Ahí está. Mirá lo que es. Esto sí está cargado. Mirá lo que es. Perdón que me ría. ¿Viste cuando la desgracia ya te causa gracia? Dice que en cualquier momento puede... Mirá. Apenas ya está. Pero esto está... Mirá. Mirá vos. Pero esto en serio, esto no circula. Dice, camión de gran porte que apeligra a los estudiantes. Dice, pues, si pueden venir a ver, está en la vereda. Peligro. Sí, sí, se amontona todo en ese lugar y en cualquier momento se puede soltar. Pero esto está en nada de caer. Se van a ver de nuevo las imágenes y ahí va a pasar de manera más detenida. ¿Cómo puede y ser? Y es cerca de una escuela, dice. ¿Y qué es? ¿Qué serán esos cartones? ¿Cartón todo? Para mí que son cartones, ¿eh? Sí, cartones prensados. ¡Qué peligro! Mira, esto es Marianora. Marianora Carlos. Y fíjate cómo cubre parte la mitad de la calzada de la también. Entonces tenés que desviar únicamente. Bernardino Caballero de Roque Alonso. Dice cerca de una escuela. Entonces están pidiendo también a las autoridades para tomar medidas de alguna manera porque es un peligro, dice. Totalmente, totalmente. Esto con copia a la municipalidad de Mariano Roque Alonso. Si nos están viendo, por favor, ubicarse en ese punto y bueno, que se tomen medidas con el propietario del camión, de la carga por supuesto, porque no puede estar, obviamente circular es imposible, pero ni siquiera estacionarse en cualquier lugar de la calle. Estacionando está obstaculizando también el tránsito, entonces de alguna manera la gente que nos está escribiendo a nuestro WhatsApp también... Vamos cumpliendo, estábamos recibiendo videos desde diferentes lugares y vamos a ir compartiendo también en el transcurso de Tarde Noticias. En todo el territorio nacional. Es momento de darle de vuelta un repaso a los datos actuales del tiempo. Cielo despejado a estas horas sobre la ciudad capital, 24 grados con 4 la temperatura, la sensación térmica es la misma, humedad de 66% y el viento que va soplando con dirección este a 9 kilómetros por hora. Para lo que resta de esta jornada, nos espera una noche un poco fresca, un cielo despejado también, 24 a 22 la temperatura. En la madrugada una temperatura que iría a 22. Con más imágenes que están llegando a nuestro WhatsApp, fíjense en esto. Línea 49, esto en la ciudad de Luque. La forma en cómo va esta persona es un riesgo terrible. Podemos hablar de una forma totalmente imprudente de... Para él y por supuesto para cualquiera que quiera transitar, ¿verdad? Se expone también debido a su imprudencia. Totalmente. Esto grabaron y de alguna manera compartían en nuestro WhatsApp para mostrar la forma imprudente en la que iba este hombre y también el chofer. Claro, obvio. La responsabilidad del chofer también que permite de alguna manera que una persona vaya en la estribera y esto no solamente pone en riesgo a este hombre, sino que también a las personas que van circulando por allí que eventualmente puede terminar en un accidente fatal. Qué inconsciencia, porque si bien vemos, obviamente no vamos a dejar de lado la inconsciencia y la imprudencia del conductor, el chofer, uno tiene que tener un poco de respeto por su integridad física, ¿verdad? Exponerse hasta ese punto. No sé si lo vemos jugando, parece, ¿verdad, Rolando? Parece que está jugando, como que va a bajar en algún momento. Lo vemos haciendo esas maniobras también, ¿verdad? Ahí está, ese momento. Peligroso. Sí, totalmente. Imágenes que nos llegan al 856-25-000. Algunos de los reportes, y miren que estamos hablando del servicio de transporte público, sus deficiencias... Bueno, un poco también le pedimos a la gente prudencia.
como usuarios y como pasajeros. Bueno, el tema de los vehículos chatarra en las calles es todo un tema. Están estacionados allí, bien a colación, nada más por lo que mostrábamos en el tema de Mariano Roca Alonso. Hay vehículos que están allí, pero durante meses. Y fíjense en esto que pasó en la ciudad de San Lorenzo. Nos dicen, la persona que nos envía, nosotros no conocemos este vehículo, claro. Entonces aparentemente alguien contrató una grúa para llevar y abandonar allí en ese lugar este vehículo. Fíjate cómo van bajando. O sea, estaban... buscaron un lugar donde deshacerse del vehículo y dejaron ahí. Y eso no se puede hacer, obviamente. Hay sanciones municipales, claro, entiendo, me dicen acá, me dice acá la persona que envía, que se identifica como Roque. Roque nos dice, ya llamamos a la municipalidad y nadie viene a llevar... Querían deshacerse de este vehículo a toda costa y fíjense... En plena calle. En plena calle van con la grúa y bajan y dejan en ese lugar. Y enseguida vamos a estar compartiendo las fotografías, porque hay más fotografías, sí, de lo que hay dentro de ese vehículo, de lo que quedó dentro de ese vehículo, que está generando molestia a los vecinos, sí, porque incluso tiene olores, dice, fuertes olores. Ahora digo, ¿cuánto costará realizar este trámite con una grúa? Y mira, esta, mira cómo está. Mira eso. Lo que es. ¿Qué es eso? ¿Eso es lata pintura? De pinturas. Cosas totalmente podridas, seguramente, ¿verdad? Sí. Que ya usan plásticos, como incluso de basurero ahí. Y esto te acumula alimaña, ahí está la chapa. Y ya anunciaron a la municipalidad. Y hasta el momento no recibieron respuesta, dice la gente que nos está enviando mensajes a estas horas. Entonces, en la zona de San Lorenzo, miran lo que es esto. Contrataron una grúa, llevaron el vehículo, seguramente ya no tenían lugar y dejaron allí en el barrio, en la zona allí, y genera una molestia terrible para toda la gente. Esto es de la calle Pedro Juan Carlet y Teniente Benítez de San Lorenzo. ¿Será que ni centro siquiera de San Lorenzo, dicen, se puede, no sé, vender algo en alguna chatarrería, verdad? Porque les habrá costado... El tema es que se deshacen, me dicen, van y te tiran frente a tu casa, imagínate lo que es eso. Y el olor y todo, eso es la molestia. Ahí estamos mirando. A lo que voy nomás es, ¿cuánto le habrá costado a él, a la persona, verdad? Dejar ahí, contratar una grúa para que traslade en vez de hacer otro trámite, ¿verdad? Pero sin dudas le conviene más, por eso la molestia también que le genera ahora a los vecinos. Esperemos que la municipalidad rápido pueda identificar y tomar cartas, ¿verdad? Ahí se ve la chapa perfectamente. Rápidamente se puede gestionar y ver quiénes son los propietarios. Si siguen siendo los mismos, ¿no? Obviamente. Exactamente. Nos envió entonces, y ojalá que la gente de la municipalidad de San Lorenzo tome medidas también con relación a... Bueno, y también hay cosas positivas, sí, lo que hace una mamá por su hijo. Totalmente. Imagínate, el corazón de mamá, una mamá que es todo terreno y que
busca... No tiene problema, no ¿eh? Tiene problemas. Esto hay que ver desde el comienzo para que la gente pueda entender. Un festival una institución educativa. Sí, es un festival en una institución educativa en San Lorenzo. Imaginamos que el de San Juan, ella se tuvo que vestir también de hombre la mamá, sí, para poder bailar con su hijo que tiene dificultades, sí, para hacerlo. Entonces, claro, para que él se sienta acompañado, para que él sienta que está ahí. Sí, y está el momento del ingreso para que se vea justamente y sorprendió a toda la gente que se encontraban allí. Qué lindo gesto, te vamos a poner a punto. El video, ¿lo ponemos? Para compartir ese momento. Bueno, qué lindo hablar de este tipo de gestos, ¿verdad? El aplauso ahí ya de toda la gente. Bueno, y las redes sociales rápidamente también se hacen virales. Y ahí tiene un mensaje también la mami en este material, ¿eh? Y el aplauso. Entonces a la señora, digamos sí a la inclusión. A ver qué más dice. Vamos juntos los límites. Muy bien. Muchísimas gracias, señora, por su apoyo, por venir a compartir con nosotros esto de sí, compartir en familia. Hablando, ¿no?, de seguir insistiendo y trabajando en la inclusión en todos los espacios y hacerlo desde este tipo de gestos es súper emotivo y llega mucho el mensaje, ¿no? Totalmente. Y esto es lo que hizo esta mamá entonces. Esto fue en el Colegio Sagrada Familia de Reducto San Lorenzo, que nos comparte también nuestros televidentes una forma también de mostrar algo positivo. Totalmente. Dentro de tantas cosas que diariamente estamos viviendo. Eso entonces se daba en San Lorenzo. Muy bien, los aplausos entonces a la señora. Digamos. Bueno, hablamos de este caso que conmociona y mucho debido a que las investigaciones están en curso. Oscar Daniel González Olmedo fue asesinado por presuntos sicarios en la vivienda de su padre en Barrio Obrero de Asunción. Hablamos del ex director de la penitenciaría de Tacumbú, quien fuera destituido a finales del 2020, luego de descubrirse un laboratorio de procesamiento de drogas dentro del reclusorio. El tirador ingresó a la residencia, llegando hasta el quincho lugar donde efectuó los disparos y luego se dio a la fuga a bordo de una motocicleta conducida por otros sujetos, y los vemos perfectamente en este video. El informe forense señala que recibió 5 impactos de bala. Se están teniendo en cuenta todas las aristas de la investigación. Una de ellas es categóricamente el episodio de la intervención que se había hecho en el penal de Tacumbú en octubre del 2020. Y toda la línea de tiempo que radica desde ese momento hasta el día de ayer, ¿verdad? Es importante señalar que el funcionario ya no pertenecía a la institución, estaba trabajando en el Poder Judicial, y todos esos puntos serán tomados por los investigadores del caso. Vamos a darle seguimiento a este tema, Sol. Ya lo tenemos al comisario Hugo Grance, porque me imagino que están analizando estas imágenes y otras más que ya tiene en su poder la policía para avanzar en la investigación del asesinato del exdirector de la cárcel de Tacumbú, Oscar González. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rolando, para vos, para tu compañero y para la teleaudiencia. Bueno, comisario, me imagino que estas imágenes de circuito cerrado ya forman parte del análisis que están haciendo con relación a este homicidio del exdirector de Tacumbú. Sí, asimismo, son las primeras imágenes a las cuales pudimos acceder de la vivienda donde ocurrió el hecho. Tenemos ya realizado un análisis casi completo
de la forma que ocurrió, ustedes con las imágenes se observan inmediatamente después de que llegase la víctima con su familia, minutos después pasan enfrente de la vivienda dos personas a bordo de una motocicleta. Presumiblemente ya lo bajó en la otra esquina y uno de ellos vino caminando por la vereda, inmediatamente ingresó por el portón y se dirigió directamente hasta el lugar donde estaba la víctima. Comisario, el lugar donde ocurrió el hecho, desde la vereda, el momento que entra hasta en el portón, hasta el lugar donde asesinan al exdirector de Tacumbú, ¿es relativamente lejos? ¿Tenía que haber sido una persona que conocía o ya lo seguía muy de cerca para llegar justamente hasta la zona del Quincho donde ocurrió? Bueno, esa situación es lo que es un poco llamativo para nosotros. Esta persona, como si fuera dueño de casa, ingresó, cruzó por el recinto de la vivienda hasta llegar al quincho de la casa, es decir, hasta el fondo del patio donde víctima y familiares se disponían a sentarse y a preparar el almuerzo. Entonces, estamos analizando, viendo características particulares de esos supuestos autores para poder identificarlo más adelante. En el momento que se retiran, obviamente, comisario, imaginamos que en las inmediaciones de ese punto también existen otros puntos en donde hay cámaras de circuito cerrado. Esto se está analizando para dar seguimiento, obviamente, a toda la fuga de estos dos delincuentes que se observa ahí. Bueno, estamos trabajando para el efecto. Estamos trabajando para el efecto. Todo el personal está todavía abocado a esa tarea. Estamos trabajando a fin de colectar la mayor cantidad de elementos técnicos para poder analizarlos, compararlos y así tener la identidad de estas personas involucradas en el hecho. Lo que también se ve en las imágenes, comisario, es que había mucha gente, había mucho movimiento porque la esquina se veía a tres o cuatro personas más o menos a lo lejos, lo que permite el circuito y frente a la casa. También parecía ser que había una persona realizando ahí actividades frente a su casa. O sea, mucho movimiento al momento en que ocurrió el hecho. Sí, así mismo. Cada vivienda tenía sus actividades propias. Es decir, los dueños de casa que estaban en la vereda, otros que salían, otros que entraban. Es una zona bastante, digamos, que tiene mucho movimiento. Estamos trabajando, lo que nos ocupa es tratar de identificar lo más rápido posible a estos autores y tratar de hacer los procedimientos que correspondan para conseguir la captura de los mismos. Los detalles como, por ejemplo, las características del biciclo, las prendas de vestir, todo obviamente ayuda y suma dentro de este proceso. Nos imaginamos, la gente de alguna manera incluso puede también brindar datos o aportar información, comisario. Sí, así mismo es. También siempre en estos casos solicitamos la colaboración de la ciudadanía, ¿verdad?, a fin de poder identificar a estas personas que se cubrieron bastante bien el rostro, usaron capuchas, el tapaboca, prácticamente la parte del ojo es lo que se observa. Pero existen otras situaciones que analizamos nosotros para poder identificarlo. Comisario, con las investigaciones que ustedes están haciendo, y me imagino que relevan datos de acontecimientos anteriores, hoy, a 24 horas de lo ocurrido, ¿pudieron ya confirmar si él fue víctima o recibió amenazas, así como se manejaba ayer poco después del hecho? Está el personal abocado a esa tarea. Cada grupo de trabajo tiene sus tareas específicas que seguramente al cierre de la jornada vamos a estar reuniéndonos y ir analizando todas las informaciones que hemos colectado el día de la fecha. Hay un punto que la gente se fija mucho, comisario. El portón de la casa suele quedarse sin llave generalmente, porque en este caso abrió sin mayor dificultad el tirador. Sí, son situaciones que estamos analizando. Son situaciones que se observan perfectamente. Ni siquiera intentó probar si estaba abierto o no. Es como si fuera, o sea que tenía un movimiento muy natural este sujeto que ingresó a la casa.
Y con relación a las actividades que él realizaba en la cárcel, hablaban de un procedimiento que se había todo de público conocimiento de eso estructurado, un esquema, un laboratorio ahí que se estaba montando. Me imagino que no es la única hipótesis que están barajando dentro de las posibilidades que podría rondar este crimen. Efectivamente, no es una sola hipótesis la que estamos manejando. Está entre las hipótesis. Y como le digo, en el transcurso del día, a última hora, seguramente vamos a hacer una evaluación de todo lo colectado el día de la fecha para ir orientando a cuál hipótesis avanzar. Perfecto, comisario, te agradecemos mucho por tu tiempo, muy amable como siempre. A las órdenes. Muchas gracias, comisario Hugo Grance, del homicidio. Hay puntos que la gente está resaltando en el WhatsApp, que parecía ser una persona que conocía bien, al menos. Es lo que por lo que se deduce por las imágenes. Es una deducción. Entra como, quién sabe, obviamente, las dimensiones de la vivienda. O sea, por eso también analizamos que esto, por supuesto, viene... Hablamos del proceso previo, ¿verdad?, a este terrible hecho, de un tiempo bastante interesante. Claro, ¿verdad? Y aparte que entró, no, ni siquiera probó si estaba llaveado, ya tiró la puerta, ingresó, lo siguió hasta la zona del quinto y allí ocurrió el hecho frente a sus familiares. A esa hora había mucho movimiento, bien allá en la esquina, hacia arriba se veía varias personas conversando, enfrente mismo a la casa también. Sí. A la una de la tarde era entre las 12, la una de la tarde era mucho movimiento, día del padre, había muchas actividades, estamos hablando de Barrio Obrero, una zona bastante popular, donde hay mucha gente, todos los vecinos se conocen, entonces de alguna manera llama poderosamente la atención este hecho que está siendo investigado y seguramente se va a tener novedades ya en los próximos días. Bueno, vamos al plano internacional de vuelta y esta vez para hablar de una imagen realmente que se hizo viral en las redes sociales y que tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos. Hablamos de Joe Biden porque estaba él ahí paseando en su bici, ¿verdad? Cuando quedó ahí para saludarle a la gente de los medios y a otras personas que lo estaban esperando... Se desequilibra la bicicleta y cayó. El presidente Joe Biden cayó mientras realizaba un paseo. La imagen fue captada por una persona que estaba en el lugar y se hizo viral en las redes sociales. El episodio anecdótico se viralizó rápidamente y fue también motivo de memes y comentarios en las redes. Biden no es la primera vez que protagoniza un video o una imagen viral en su haber. Varios sucesos anecdóticos, muchos de los cuales están relacionados, por ejemplo, al hecho de haberse quedado dormido en varios actos oficiales. Esto es aprovechado también por los seguidores de Donald Trump para ensayar chistes y burlas contra el jefe de Estado. Y ahí vemos, él llega para ahí frente a toda la multitud que lo estaba esperando y de repente se desequilibra y cae de la bicicleta. Una de las personas estuvo grabando con su celular esta imagen y obviamente lo colgaron en las redes sociales y se viralizó rápidamente alrededor del mundo. Estoy viendo un video y quería terminar nomás porque vamos a mostrar el tema de vehículos también chatarra. La gente está enviando sus mensajes desde sus barrios, ¿verdad? Claro, dice, este por ejemplo, dice, está frente a mi casa hace muchísimo tiempo, hay un taller mecánico cerca, me dice Esteban Fernando de la Mora, le pregunté a la gente del taller, ellos dicen que no saben de quién es el vehículo, nadie se hace responsable de esto. Llamé a la municipalidad y hasta el momento no tuve respuestas. Es lo que... O sea, todo el mundo se pasa la menciona, pelota. Sí, es lo que menciona. Vehículos, hay muchísimos de este tipo de vehículos abandonados por las calles chatarras principalmente. Uno recurre a la municipalidad, en este caso en Fernando de la Mora, no tienen respuesta. Y según la persona denunciante, le pertenece a un taller mecánico que está cerca. La dueña, la señora, la afectada, dice, me fui a hablar con la gente del taller y allí me dijeron, no es nuestro, no sé quién está ahí hace mucho tiempo. Y en fin, busca respuesta a la señora, entonces también está esperando que la municipalidad en algún momento haya respuesta.
El 0985-625-000, el número habilitado para, obviamente, que ustedes nos hagan llegar sus mensajes. Muchos vehículos abandonados y otras denuncias que también vamos compartiendo. Exactamente. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Agradecemos, vamos a ir leyendo los mensajes y también compartiendo los videos. Marcamos un breve corte y ya regresamos. Se habló de una posible amenaza contra la vida del mismo. El mismo estaba prestando funciones en otra institución. No estaba dentro de nuestro sistema penitenciario actualmente. Evidentemente que los clanes están dentro de los penales. Estamos expuestos todos a que represalias de esta naturaleza se puedan dar en base a consecuencia de procedimientos que hayamos realizado. Con el presidente de la Cámara de Diputados, oye, me da idea, ya tomé esa comida a las 9:30 de la mañana, oye, reuní en 10. Ahora la hora de propuesta, ahora la hora de colega, espérate, oye, reunita lo antes posible y que tomé esa hora de evaluar. Ahora es nada más que dirigente, entre enviado de los compañeros. Los rendicios de cuentas, acuaron levantada en los 5 puntos de Huerecoa con movilización. A las 5 de la tarde, oye, levantada y que tomé esa hora. Roño Mongueta, los compañeros. Están en asamblea permanente, ¿no? Sí, a lo puta. Contra propuesta, pero el gobierno no permite la contrapropuesta. No, güey, es la contrapropuesta porque obrero Yuro Gendúo, porque se acuerda la responsable como gobierno, se acuerda la güey, la propuesta. Entonces, obrero Yuro evaluado, yo en día, acuerda que estoy obrero Juan Jefe, tiene acuerdo diciendo que no voy a ir a un lado de pueblo, es para la propuesta del gobierno y del presidente de Petropar. ¿Sería toda la ciudadanía o solo sería para el grupo de transporte? En especial, no se acuerda que ellos liberan a tajar la flete y que tu jamaica como asociación doña Bobellí Combustible. Orengo la roña mantener y capturamos a toda la ciudadanía o servicio jamaica. Ahora es la hora de huerua, ahora es la hora de representar a los yeuré de la ciudadanía y fiel vigilante. Habíamos la posibilidad de una movilización bastante grande a nivel nacional o acompañar jamaica porque. Por eso siempre con el sector transporte, con cero ñona y no, con algo justo, es a la ciudadanía que está hecha cuando golpea ahí en la bolsilla, entero, este hago como momento que hago, llego a golpear la bolsillo. ¿La definición del precio del FTP o compensado? A UPEA justamente, a esa IPM, tengo una adelanta seis al hecho ni a una declaración, pero sea depende de ese compañero, que es la pueblo en general, entonces sea a un uso de en una asamblea general. ¿De cuánto estamos hablando de la reducción? Si podés volver a repetir, Juan, por favor. Y 8.150 para que usted tenga esa cosa. Oye, liberamos las fletes a espera que tú estás huerajá en algunos departamentos de la asociación. Oye, mi estación de servicio de Petropar, usted que tú ahí se acuerda, yo que está la UPB responsable, diga tú, Juan, ahí se acuerda, y vete ahí. Descuento, compañero, era muy en la grúa, gruero, fuera, ni yo me estaba, hija, y que tu jamaica la Petroparo me está 400 guaraní menos, más 200 guaraní de la estación de servicio que le corresponde a la petrolera. ¿Están de acuerdo a la reducción del 50% del IVA? Dejándonos ahí de acuerdo, porque con algunos colegas, la mayoría, y la sector trabajador, no hubiera que iba. Entonces, otro llegó a beneficiar a UPEA, pero es la emblema privada del sector privado, sea overweight en la carga, la transportadora. Pero es ahí este día, árabe, coño, tomamos alguna medida, alguna movilización más grande, los yeurecios que vamos a ir muy partido al lado, porque se crean los primeros beneficiarios. A veces sentido que acompañan a con luchas, hasta ese cubrero ya utilizada, cuando ya utilizamos a BME, a BPEJA, entonces tenéis calle en BUP hoy en día. Va, eres porque no recogemos de otra que la sílope, camionero, cuera, volquetero, cuera, ya puta pama,
prácticamente el lugar de trabajo, pues aquí en Nicaragua también lo necesitamos muy porque el tromba aporta combustible, vengo a Haití. ¿El tema privado, Guapi, no participa en la reunión? No participa. Y a mí la línea importante es que el gobierno, un boyacho, que era porque lo voy a ver la emblema privada de estación de servicio, ya por andar allá, no, a ver, te abrieron y me dejan ya de ver, a ver, ando, y se vamos a ver a Ecuador con voluntad. O ya vamos a ir a Ñomón que también entero, vea, ya mueñan de parte de la combustible y que estoy en Bogotá, pero la gente, prácticamente la movilización, o logramos ahí algo que nunca se logró. Hoy en día la Petropar, hermano, y que ocupé la combustible, ocupé ya Ecuador, ocupé allá. Entonces fue sentido, pero llevo. Juan Villalba, de representante de los camioneros, tras esta reunión con autoridades de Petropar y gente del gobierno, esta mañana ya hubo una reunión previa en la Subsecretaría de Estado de Tributación, hablaba de la reducción de 400 guaraníes en las tarjetas, el IVA al 50%, también la reducción. Ellos levantan las movilizaciones a partir de las 5 de la tarde, 25 minutos más estarían levantando las movilizaciones y van a reunirse de vuelta con sus respectivas bases. Lo que se está dando a estas horas en la sede de Petropar en Villaliza. Bueno, este tema también venimos hablando siempre, sí. El tema de los panificados. Desde algunos sectores dicen que no subió, pero va a subir. Otros dicen, no, ya está bastante caro. Sí. Otros dicen, los almacenes de barrio estaban muriendo prácticamente. ¿No dijeron eso? Sí, exactamente. La gente la semana pasada nos decía, no, acá mi barrio te están vendiendo a tal precio, ¿verdad? O sea, y por eso queremos hacer un sondeo. ¿Cuál es la situación actual, verdad? Exactamente. Araceli Romero, ¿subió o no subió los precios de los panificados? Y les puedo decir que no pertenezco a ninguno de los sectores que estaban dudando en la suba o no en el costo de los panificados. Sin embargo, subió completamente el costo del coquito, la rosquita y eso, mira. Que estamos en temporada de invierno, que nos gusta tomar con el cocido quemado, con la leche, con el teteque, como se dice, para la merienda o desayuno. Y subió por completo. Haciendo así un recorrido, paramos acá en la zona Barrio Obrero, en una de las panaderías más antiguas en este rubro de los panificados, Panadería Maná, y vamos a conversar con el propietario y que él mismo nos consulte cómo es el impacto también que está teniendo en este sector comercial con el aumento del combustible, del flete, y que eso repercute también, por supuesto, en el aumento de los panificados. Buenas tardes, señor Ever, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y así como estaba comentando, tiene una repercusión bastante fuerte para nosotros los productores de panificados, la verdad, con la suba del combustible. Como todos sabemos, todo se transporta por medio de camiones que obviamente utilizan combustible. Y esto está impactando fuertemente en los productos y en el bolsillo del consumidor final, ¿verdad? Eso es lo que más estamos lamentando los productores panaderos ahora mismo. 35 años en el rubro. ¿Me menciona cuántos aumentos en los costos de sus panificados ya tuvo este año o el año pasado? Y te voy a ser sincero, este es el año que más alzaron los productos por la suba del combustible, justamente, ¿verdad? Antes teníamos, con suerte, una o dos veces al año una suba, un incremento, pero era un incremento que nosotros podíamos todavía apaciguar, como dice, o acomodar, ¿verdad? No poníamos los costos, o sea, pagamos los costos nosotros y no subíamos los precios porque era una suma íntima que se podía todavía aguantar. Pero ahora con la suba de los incrementos que son del gasoil de 1.000, 1.500, creo que subió entre 3.000 y 4.000 guaraníes ya de que empezó a incrementar el combustible y está haciendo insostenible los precios y tenemos que alzar lastimosamente. Entonces, por ejemplo, el coquito, ¿verdad? Por kilo, ¿cuánto ahora están subiendo? Y esto, por supuesto, ya repercute no solamente a ustedes, sino a los clientes que tienen que disminuir lo que consumen. Y principalmente los productos secos están subiendo entre 2.000 a 3.000 guaraníes. La galleta cuartel también, como se suele decir, también tienen esa suba de 2.000 a 3.000 guaraníes. Y otros productos tienen un poquitito más, ¿verdad? Todo depende de la harina, de la manteca, los ingredientes. De los ingredientes finales, ¿verdad? De los insumos que lleva el panificado. Por ejemplo, este coquito. Que sería así como la rosquita nomás también, señor Ever. 750 gramos se puede llegar inclusive a costar 15.000 guaraníes, entre otros precios. En algunas partes, sí. En algunas partes llega a costar 15.000 a 16 guaraníes. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos vendiendo este paquete de 750 gramos, estamos vendiendo a 13.000 guaraníes todavía, ¿verdad? Pero hay algunas panaderías que ya subieron sus precios
y alcanzan los 16 mil guaraníes y no tienen un kilo. Esto, por ejemplo, para una familia de 5 miembros no da ni una semana. No, no, esto es para consumir en 2 días como máximo, ¿verdad? Entonces, como te estaba comentando, es una suba muy agresiva la que estamos recibiendo todo el sector panadero, ¿verdad? Y el consumidor final es que está pagando las consecuencias también. Entonces, yo creo que habría que dar un poco de aire a nosotros los productores panaderos que estamos siendo afectados fuertemente, más después de la pandemia. Totalmente. Tuvieron que comenzar de cero prácticamente algunos, ¿verdad?, para después de la pandemia. Ahora se viene este aumento de los precios. Y vemos también otros productos como las cosas dulces, que son parte también de los panificados. ¿Eso también aumentó totalmente el precio? Claro que sí. Todo aumenta porque esto lleva mucho azúcar también. Entonces, el incremento del azúcar es también inevitable. La manteca, el azúcar, la levadura, todo lo que se ha transportado por el combustible va a tener un ajuste en el precio final por la suba, ¿verdad? ¿Esta semana subirán otra vez los precios ustedes? Es más, ya subimos, pero si esto sigue subiendo vamos a tener que retocar los precios, ¿verdad? Porque esto ya se había subido como la semana pasada, ya se dijo que iba a aumentar el combustible y tuvimos que alzar. Entonces, lastimosamente vamos a tener que seguir subiendo los precios y sigue la suba del combustible. Es algo que no se puede evitar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esta es en parte una de las panaderías más importantes de este barrio. ¿Cómo está ahí en la cuerda floja para no subir tanto los precios y no afectar a sus clientes? Sin embargo, ya pueden llegar a trabajar con pérdidas y esto se repite y repercute a nivel nacional, compañeros, no solamente en Central, en el aumento en los costos de los panificados para las familias, un producto básico de la canasta familiar. Araceli, esa bolsa que subiste en tu mano, la de palitos. Sí, 750 gramos. ¿Y cuánto, algunos lugares 15.000, 17.000. ¿Y cuánto te aguanta? Ese es un día por ahí después para una merienda así, está entre 5, chao ya. No, esto no te va a durar por mucho. Día tenés que comprar más o menos así, ¿eh? O dos por ahí para que te aguanten el día. Carita, totalmente, está, ¿eh? Encima que esto es vicioso, una vez que vos empezás a consumir querés más y más. Yo, no, si te así sucede, con manteca, viste, no, con manteca, y ahí ya está liquidada la bolsa, no para. Sí. No, cuando te diste cuenta ya nos vamos a tomar tete. Sí, ahí, chao, ya, gracias, Ara. Dale, compañeros, hasta luego. Hasta luego. Al este del país, otro hecho de inseguridad. Rodrigo Mancuello, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para Solange, Kiara y todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de este nuevo hecho de inseguridad, como bien lo decía Solange, en el interior de esta farmacia, justamente que estamos viendo en imágenes. Estamos en el kilómetro 8 de Ciudad del Este, donde ya hay imágenes que muestran justamente a esta persona que, bueno, a este delincuente que llegó a bordo de una motocicleta con tapabocas e ingresó justamente en este lugar para alzarse con un monto en efectivo que todavía está por determinarse, porque claro, se tiene que hacer el arqueo administrativo correspondiente. Vamos a ingresar un poco también a la farmacia para ver si podemos conversar con alguna funcionaria, funcionario, de lo que habría ocurrido en este local. Bueno, parece que no hay nadie todavía. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo. Sí, bueno, no quieren hablar. Bueno, muy buenas tardes, está bien, gracias. Bueno, no quieren hablar las funcionarias, pero eso fue lo que ocurrió, compañeros. Una persona a bordo de una motocicleta llegó hasta enfrente de esta farmacia y, bueno, se alzó con un monto en efectivo. En un principio se hizo pasar por cliente y luego justamente se alzó con el dinero de la caja registradora. Vamos a escuchar lo que decía el oficial interviniente con relación a este caso, que ya está a disposición del Ministerio Público para proseguir con las averiguaciones correspondientes. Sí, el día de la fecha, aproximadamente a las 12 del mediodía, recibimos una denuncia por parte de víctimas, fueron funcionarios de una de las sucursales de la cadena Farmacenter ubicado sobre la avenida República de Colombia, mencionando que una persona de sexo masculino ingresó al lugar, simulando ser cliente.
y al percatarse de que estaban solamente los funcionarios, él les trajo su arma de fuego y intimó a los funcionarios a la entrega de del dinero que tenían en la caja. ¿Solitario delincuente? Una sola persona de sexo masculino ingresó al local. Una sola persona. Pero aparentemente, según las imágenes que ya están saliendo a la luz, él llegó solo también, o sea, estaba a bordo de una motocicleta. Sí, llegó al lugar a bordo de una motocicleta de color negro que dejó estacionada frente al local y ingresó al... Ahí como vio que los funcionarios estaban solos, le intimó a la entrega del dinero que tenían dentro de la caja. ¿Cuánto se llevó esta persona? Y hasta el momento no confirmaron el monto los funcionarios. Bueno, declaración del oficial interviniente con relación a este asalto ocurrido aquí en el kilómetro 8 de Ciudad del Este. Ya el hecho fue comunicado al Ministerio Público para dar con la identidad y obviamente el paradero de este autor de un nuevo hecho delictivo aquí en el este del país. Perfecto. Bueno, gracias, Rodrigo.